me echa muy sagrada, porque nosotros las madres siempre tenemos un dicho que no lo vamos a olvidar nunca: la lucha que se pierde porque se abandona. Y nosotros podemos llegar a 50, 60 años y mientras vivamos, nunca lo vamos a olvidar. Esta fecha es la primera instancia de movilización masiva en el año, casi siempre, y este año es aún más importante por el corte fascista de nuestro gobierno nacional, todas las medidas que se están llevando adelante, la visita de Obama. Tiene un significado muy grande. Yo creo que los que hemos estado siempre en la plaza, hemos venido hoy con una bronca muy especial, porque está visitando los lugares emblemáticos para los argentinos, como es la Casa de la Memoria, etc. El tipo que es representante de quien pergeñó, quien fue el ideólogo del país, que fue ideólogo, que pergeñó no solamente la dictadura en la Argentina, sino en varios países de América Latina. Fue uno de los cómplices de este proceso militar, como fue también cómplice de acompañar a los ingleses en la invasión de Malvinas. La verdad que todo esto conquistado, todo esto que he logrado durante tantos años, más allá que nosotros respetamos la voluntad popular de que haya un nuevo presidente, pero me parece que hay cosas que no se deben cambiar y que se tienen que mantener, y por eso lo vamos a mantener en la memoria y vamos a intentar por los años de que las nuevas generaciones vayan recordando estos momentos. Es muy importante que la sociedad santafesina se haya podido expresar, al menos parte de la sociedad santafesina, porque nosotros somos conscientes que hay muchos que no piensan como uno y no hacen esa relación con los hechos que ocurrieron hace 40 años, de los motivos y el porqué de ese golpe de Estado y lo que trajo aparejado como proyecto político económico para el país. Hoy el 24 de marzo está reconocido por muchos más sectores de lo que uno podría imaginar, 50%. Hoy el 24 de marzo, más allá de lo que signifique para cada uno, digamos arriba de un 70-80% de la población está reconocida. No solo porque es un día feriado, sino porque se siente así, ¿no? Y eso tiene que ver con la lucha de todos los organismos de derechos humanos, de todas las agrupaciones políticas y de toda la lucha política, ¿no? Hay que marcarlo. ¿Cómo designamos este día? Originariamente era un golpe militar, después empezamos a calificarlo como una dictadura militar, después como una dictadura cívico-militar, y ahora creo que lo podemos decir claramente, es una dictadura cívico-clerical-militar. Y esa es una evolución de la sociedad que marca realmente quiénes son los responsables o quiénes fueron los responsables de la etapa más negra que tuvo la historia contemporánea, por decir, en la Argentina. Creo que hay que lograr que el gobierno nacional proclame realmente como política de Estado el juicio y que la justicia deje de estar de alguna manera transfiriendo responsabilidad y se haga cargo del momento histórico que le toca vivir. Y me parece que como argentino la mejor manera es recordarlo todos los días en la calle. Creo que ningún genocida pueda caminar suelto, también depende de que nosotros tengamos la posibilidad de exigir de nuestros gobernantes y de nuestros jueces que los juicios se lleven a cabo, ¿no? Entender lo importante que es para nosotros y para todo el pueblo argentino tener conciencia sobre la libertad, sobre la patria, sobre el otro, como decimos ahora, ¿no? Tener conciencia de que la patria es el otro y de que a nosotros puede estarnos pasando otra cosa en la vida, pero que hay muchos hermanos que necesitan que todos tengamos conciencia. Pero también lo que nos va a ayudar a entender definitivamente que somos un pueblo organizado y lo único que tenemos que hacer es confiar en las organizaciones que de alguna manera transmiten este sentimiento nacional de que nadie va a venir a solucionarnos los problemas de afuera. Yeah.
creo que a través del SADOF fuimos haciendo una evolución. Nosotros podemos decir con sinceridad que desde la democracia para acá, hace 20 años que nosotros recordamos el 24 de marzo. Antes, ni los docentes querían hacerlo. Y hoy podemos decir que el SADOF marcha junto con las madres, el SADOF denuncia, a pesar de que en muchas escuelas, particularmente en muchas escuelas católicas, esta fecha no se recuerda a pesar de que está en el calendario escolar. Yo soy parte de una generación que nació en democracia, pero que claramente ha tomado la bandera de otra generación que ha luchado por un país más justo, y hemos sostenido la democracia sobre la base de la recuperación de la verdad, la justicia y la memoria. Y la vez que hemos podido tener la oportunidad de actuar, creo que lo hicimos coherentemente. Digo, fuimos promotores, por ejemplo, de expulsar del Partido Justicialista varios afiliados que eran represores. Caso de Curro Ramos, caso de Facino y caso de Martínez Dor, que en nombre del peronismo ocupaban cargos y que habían torturado ni más ni menos que a compañeros. En esta marcha, que es la Marcha de las Madres, siempre como un llamado a la lucha popular, tanto rememorando la lucha de los compañeros de los 70, como las actuales luchas también, y las cosas que faltan, como que los juzgamientos de los crímenes de la AAA como delitos de lesa humanidad, el juzgamiento también de los responsables económicos de la dictadura, que son deudas pendientes, así que también nos movilizamos por eso hoy. La verdad que es muy movilizante todo esto, porque es como que siempre estamos haciendo el enorme esfuerzo de trasladar la historia, que no es fácil, porque a veces uno se encuentra con mucha gente que no sabe qué estamos haciendo hoy acá, o que no se interesa. Y yo creo que, bueno, el traslado es necesario, porque es nuestra historia como país. Y esto lo tenemos que seguir machacando de alguna manera para que se sepa, se conozca cada vez más y se internalice en la gente, como algo que nos pasó a todos. Tenemos que asumir el compromiso de enseñar a las generaciones que el respeto a los derechos humanos es un imperativo imposible de postergar, imposible de eludir. Y así construir colectivamente una cultura de los derechos humanos para que convivamos respetando los derechos humanos. Esa época de esos jóvenes que desaparecieron y dieron la vida por este país. En Santa Fe siempre fue bastante mezquina en cuanto a la participación. Las convocatorias siempre se han hecho. Se han llegado a todos los sectores, para la participación en estas situaciones. Yo creo que la respuesta hoy ha sido diferente, ha sido bastante
es fuerte. Hay un sector de la sociedad que es pasivo ante esta situación. Hay una idea de lo que fue el golpe de Estado de 1976, de lo que significó y de un nunca más. Nosotros hoy, no solamente de quienes militamos en algún entonces esa idea, sino que hay sectores que no pertenecen a la expresión política nuestra y que coinciden con nosotros que no se puede volver a esa instancia, ¿no es cierto? El santafesino ha salido en su gran mayoría a la calle. Yo creo que todos estamos tomando conciencia de que no podemos volver a vivir esos momentos tan terribles que hemos vivido. Y bueno, y gracias a que estamos, vos viste la convocatoria que hubo acá hoy. Convocatoria del recuerdo, esta convocatoria de la reivindicación de los derechos humanos, cada vez estamos más presentes. Hoy creo que por primera vez CGT y CTA vamos a marchar junto a las madres en esta tarde. Siempre cuando han sido los años redondos, digamos, 20, 30, 40 años han sido de mayor convocatoria, pero creo que también el momento político en el que se encuentra este país hace que la movilización sea mucho más fuerte y con más convicción, digamos. Hay mucha gente que estoy viendo que es gente suelta, más allá de los que siempre participamos de estas marchas. Y la verdad que es gratificante. De la misma forma que mientras marchábamos había mucha adhesión desde los balcones, aunque la gente por ahí no se anime a bajar. Pero me parece que vivimos un momento muy difícil y que eso nos junta más. Este año y otros años, como el año 2006, también que hacía 30 años, hubo una participación mayoritaria. Me parece que se ha participado en general. También hay sectores de la sociedad santafesina que no miran para adentro o que han sido cómplices o les ha molestado romper algunos códigos del patriciado santafesino en la búsqueda de la verdad. Que veo mucha juventud. Veo que los chicos que nacieron mucho después del día del golpe hace 40 años están haciendo carne ellos también todo lo que fue la dictadura, todo lo que representó para nuestra sociedad. Hoy ya son muy pocos los que pueden reivindicar ese golpe de Estado, solamente aquellos que hayan estado involucrados o hayan sido parte de esa familia de los que han estado involucrados con la represión.